unos minutitos que compartimos directo y empezamos, chicos. Pues ya estamos aquí, bienvenidos a esa segunda ronda de la Copa Alpha, el desafío Alpha, organizado por Rukero Games y el equipo al que pertenezco, TPRT, Tepica Racing Team. Gracias a Guillem que se ha suscrito otra vez, muchísimas gracias compañero por esa sub, grande, grande, grande. Vamos a decirles a los compis que un minuto y empezamos. Y empezamos. Puedan acomodarse. Ese Wax, grande, bienvenido a tu casa, como siempre. Voy a encender la luz, que si no, no veo nada. Ah, esperemos que todo esté conectado bien, todo correctamente. Y empezaremos este desafío alfa, este segundo round. Se prevé emocionante, ¿eh? Hoy estamos en Italia, en el autódromo Lago Maggiore Oeste 2. Luego cambiaremos a parrilla invertida con Lago Maggiore Oeste. Y también, o sea, cambiaremos el circuito y también cambiaremos los desgastes. No habrá desgastes, solo habrá neumático medio. Ahora van a empezar con la obligación de poner neumático medio y neumático duro. Cuando vamos a darle ya a la clasificación. Diez minutitos. Nos vemos a Cepero. Muy buenas tardes. Saludos desde Málaga. Grande Cepero. Muchísimas gracias. Vemos ahí a Apogeus. También muy buenas. Vamos Tusa. Claro que sí. Aquí el chat es para interactuar y para divertiros. Uf. Oh Dios. Madre de mi vida, todo de bugs. Todos los coches bugueados. ¿Salen todos? Sí. Vamos a ver qué nos dicen, si hay que hacer reset o no. De momento vemos que han salido todos, ¿no? Racing Time también sale, perfecto. Menos mal. Menos mal. Madre mía, qué susto, ¿eh? ¿Habéis visto? ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Vamos, 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 Cepero, grande, grande, chungo tema, sí, sí. Hoy están con deportivos medios, recordad que. Y deportivos duros tienen que poner los dos compuestos, tienen 15 vueltas, desgastes
de combustible por 9, desgastes de neumático por 9, de combustible por 5, os lo confirmo de todas maneras ahora mismito. Desgaste, sí, sí, por 9 de neumáticos, por 5 de combustible, configuración prohibida, 239 caballos, 950 kilos de peso, están ajustados así los vehículos, el Alfa Romeo 4C del 2014. Está bonito, va a estar muy bonito con estos deportivos. Muy buenas, pollito grande. Tienen 10 minutitos para ir clasificando. Vemos ahí a Jenny, qué grande. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Cómo estás? Bienvenida al desafío Alfa. Acabamos de empezar la clasificación. Por ahí a los pilotos. Siguen de momento sin marcar un tiempo de referencia. Veremos. Vemos a Brun, grande hermano. ¿Cómo estás, tío? Qué grande el otro día la... la pre-quali, lo hiciste de lujo, tío. Un grande también del casteo. Vemos a Wax Carlitos. Pollito Groyser, hombre Brun. Sí, sí, Brun. Tusain. También neumático medio. Juan también sale con el medio. Zurrumbón. Nadie ha cambiado la estrategia. Salen todos con el medio, ¿eh? Vemos a Guillem para clasificar. Juan y Nico también con el medio. Racing Time de Zafiro Negro Motorsport también con el neumático medio. Y el gran Chiqui de Tope de Gama también con ese neumático medio. Circuito complicado y con un coche que va a estar bonito, va a estar de risa, creo yo. Va a estar complicado. Yo creo que nos vamos a divertir. Lo vemos ahí a Tusain, seguido por Juan, ¿eh? Un Juan que ahora mismo va primero del campeonato con 53 puntos. Urbano segundo con 36, Chiqui tercero con 27, cuarto Racing Time con 25. Cuidado ahí Tusain, que tenía un pequeño problema. Vamos a intentar recuperar la repe, a ver qué le pasaba al piloto colombiano. Entraba... uf. No, no, era Tusain, que entraba pasadísimo y se salía. Mientras vemos que ya están empezando a marcar tiempos, voy a terminar con la clasificación. Zurrumbón, 14 puntos del equipo de PRT. Huascarlitos, sexto, 14 puntos del equipo de PRT. Juan y Nico, séptimo, también del mismo escudería y a los mismos puntos. Y octavo, Guillem, también con 14 puntos. Popov sigue noveno con 6, con un puntito está Johnny Mestampo y Cleto Machín, que hoy no pueden correr. Johnny Mestampo, que tenía problemas con la pedalera, veremos si puede entrar en la segunda de las carreras. Y Tusain y Moreno, que hoy sí que pueden correr, veremos el rendimiento de los dos pilotos. Vamos, vamos. De directo, hoy Twitch va con, va como, o es Twitch o mi conexión va como los jetes. Vemos a Moreno, que nos marca un 40-0, tiempazo. Juan 49, Wax Carlitos está en 41-6, Guillem 42-1, Racing Time quinto, 42-1 también, Tusain 42-7, fijaros los tiempos, ¿eh? 43-7 está Juan y Nico. Zurrumbón 44-3, octavo, y cierra la clasificación por el momento Chiqui con un 47-2. Voy a tener que quitar los comentarios un momento y volver a darle al directo porque no me funciona. Ahora sí. Ahora sí. Parece que sí que ya funciona. Problemas del directo, como siempre. Pasan estas cosas. Voy a poner la categoría. Y nos vamos. La clasificación que ahora mismo les quedan. Joder, ¿qué le pasa al directo hoy del móvil, tío? No lo entiendo. Ay. Vemos a Juan, esa primera plaza. Moreno a solo 0-1, ¿eh? Casi 0-2. Muy cerquita del piloto colombiano. Tusain, piloto
argentino de momento ocupando esa tercera plaza. Cuarto viene Wax Carlitos, el primer piloto de la escudería TPRT. Quinto ya se pone Chiqui, 1:41.5. Se ha puesto manos a la obra, se ha puesto en faena el piloto de tope de gama, que ahora mismo ocupa esa quinta plaza. Sexto viene Guillén. Séptimo Racing Time, 42-1. Octavo Juan y Nico. Uy, Juan y Nico, ¿dónde vas? Ahí están mis tomates. Como le pases por encima, me tendrás que hacer un bizum. Vemos ahí a Zurrumbón cerrando la clasificación por el momento con un 44-3-6-3. Casco negro. Cosas del directo. Muy buenas, Michael. Vamos, vamos. Hey, hey, sí, sí, perdona que tengo que ir dándole. Es que no me va muy bien Twitch. En el móvil se me va encallando tanto la imagen como los comentarios. Y no sé qué le pasa hoy a este. Es que hay pilotos que están pasando por línea de meta. Mientras se vea los comentarios, si no veo el directo, casi que también me da igual. Voy a intentar poner gestor del stream. Voy a intentar hacer una cosa. A ver si así lo hacemos mejor. Ahí en el chat. Si podéis escribir algo, a ver si aquí os puedo leer mejor. Me haríais un favor, compañeros. Vamos a Chiqui. Cuarta plaza. Sigue bajando tiempos, 44, 2:15 para el final de la clasificación. Recordad que luego va a ser. Vemos ahí a Brun. Vale, sí, lo veo perfectamente. Muchísimas gracias, compañero. Sin el directo, solo con el gestor y fuera. Vamos a Guillem, sexta plaza. Vamos a Pollito Goiser, aquí estamos. Show on fire, ya te digo. Show está ahora mismo ocupando la tercera plaza con un buen tiempo, 1:40.262, solo a 191 milésimas de Moreno y a 3 décimas de Juan, que es ahora mismo el líder del campeonato. Estamos en la segunda prueba con el 4C, deportivos medios y duros, obligación de ponerlos todos, combustible por 5, neumáticos por 9, una locura. Vamos, vamos, viva los directos, Cepero, ya te digo. Y ojo, que hemos llegado ayer a la noche a los 500 seguidores. Madre mía, número redondito. Número redondito. Vemos que se te está terminando esto. Vamos a ver si puedes mejorar. Alguno de los pilotos, Guillén marcaba un 41-3, se coloca sexto de por detrás de Justusain a 0-4. Vamos, vamos, Brun. Coche muy difícil de llevar y más con estos compuestos. Recordad que no llevan neumáticos de competición, llevan neumáticos deportivos medios. Vamos, los que le llevaríamos nosotros en casa. Grande, grande. Uf, estoy súper contento, Brun. 500 seguidores. Cuando empecé, sinceramente, no pensaba llegar, Pero está guapo, está bonito. Cuando vemos a Racing Time, 41.5, se coloca ahora mismo a 0,1 de Guillem. 154 milésimas del piloto de Guillem. Guillem, ¿cómo está? Ahí trazando las curvas como si no hubiera un mañana, Guillem. Dándolo todo, aprovechando todo el ancho de la pista. Impresionante el piloto también. Vamos a ver el onboard del piloto del equipo de TPRT. Un onboard precioso. Y un circuito, como decíamos, se presenta complicadito. Veremos cómo se las apañan los pilotos. Mejora 1:41.2, baja 85 milésimas, pero no le da como para perseguir a Tusain. Vemos que Juan Moreno, Juan se queda de momento la pole. J. Moreno se quedará con la segunda plaza. Veremos la salida. Wax Carlitos, primer integrante de la escudería TPRT, tercero.
Hussain, cuarto de BLZ, tope de gama, quinto Chiqui, sexto Zurrumbón, séptimo Guillem, Racing Time octavo, cierra la clasificación, no por eso menos importante, el gran Juan y Nico. Grande tú, Brun, grande tú, Tonio, que hacéis un trabajo, podéis seguirlo de los Fariñas, el embrujo Fariña, hacen un trabajo también espectacular y unas retransmisiones que os van a gustar segurísimo. Pues bueno, pues vamos al lío. Vamos al lío, que esto empieza. Vamos, Carlitos, saca el freno mano. Vamos, vamos, vamos. Nos colocamos ya los dedos de pianista encima del teclado y a ver qué nos pueden ofrecer en esta primera de las carreras. 15 vueltas de infarto. Vamos a ver cómo salen. Juan defendiendo la pole. Moreno intentando quitarle ese sitio, esa primera plaza. Uy, cómo ha salido Chiqui. Uas, Carlitos. Ah, perdón, ahora mismo está en tercera plaza. Madre de mi vida, que está perdiendo. Uas, que se abre muchísimo y se pone quinto. Chiqui tercero, venía Hussain cuarto, Guas Carlitos se queda con esa quinta plaza, empiezan a ver las hostilidades aquí, empiezan a ver los cuchillos, madre mía, qué bonito. Vamos, Guas Carlitos le patinaba un poco, se le quiere meter Zurrumbón, Wax que no se lo permite, son compañeros de escudería, pero en la carrera no hay amigos. Vamos, vamos, vamos. Zurrumbón ahora mismo sigue en esa sexta plaza, perseguido por Racing Time, Guillem y Juan y Nico en esa octava y novena plaza, pero muy cerquita de los demás pilotos. Se está escapando algo, es Juan. Uf, mira, 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 mira cómo entra Juan. Cómo entra Juan a la bajada. Moreno, Chiqui perseguido por Hussain. Qué imagen más bonita de todos los pilotos. Hussain que ya empieza a apretar al piloto de tope de gama, Guas Carlitos, que perdía dos plazas en esa salida. Va a tener que remontar, va a tener que echar toda la carne en el asador el piloto de TPRT, porque si no quiere que se le vaya ese podio ansiado que está buscando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Vemos a Racing Time que se iba por dentro. Chiqui ya viene con penalti, ¿eh? Chiqui viene penalizado. Esto le va a venir bien a... ¡Uy, uy, uy! Cuidado ahí, cuidado ahí. Eso le va a venir bien, decíamos, a Guas Carlitos. Se pone ahora mismo cuarto. Chiqui quitándose la penalización. Va a quedar muy retrasado. Vemos que sale sexto justo detrás de Zurrumbón, de José. ¡Wow! ¡Qué bonito! Impresionante. Vamos a ver, Juan, ya están en esa segunda vuelta, ¿eh? La subida. ¡Wow! ¡Cómo aprovechan todo el ancho de la pista! Vamos a ponernos en la onboard del piloto de tope de gama, que está ahora mismo en paralelo infinito, como dice Baldrick, pegadito, pegadito está Zurrumbón, toquecito que no pasa nada, un toquecito, Zurrumbón cerrando huecos, Chiqui buscando la llave para intentar empezar a recuperar posiciones. El que sí que ha recuperado una posición era Guas Carlitos, que se ponía cuarto. Ahora Chiqui está viniendo en morado, está volando en pista ahora mismo el piloto de tope de gama, que sabe que tiene que pasar a Zurrumbón e intentar ir cuando antes mejor en esas posiciones delanteras. De momento está sexto, séptimo el gran Guillem, octavo Racing Time y noveno Juan y Nico, que tampoco les pierde la estela, ¿eh? Vamos, vamos, Juan y Nico, que tú puedes. Pueden pasar muchas cosas. Juan ya saca casi 2 segundos. Fijaros el ritmo del piloto colombiano. Volando. Moreno intentando acercarse. Hussain tercero. Cuarto Wax. Bastante alejados ya unos de otros. Y donde tenemos algo de lucha es con Zurrumbón y Chiqui, que vienen pisando fuerte, ¿eh? El piloto de tope de gama, que esta vuelta no ha podido tampoco intentar el ataque al piloto de la escudería TPRT. Ojo, que vemos banderas amarillas en pista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Queremos verlo. Juan, era Juan. Vamos a ver si podemos coger la repe. ¿Qué le ha pasado? Oh, no hay repe. Vamos a ver, Juan. No, no, nos pone la repe de la salida. ¡Qué lástima! Esto no lo entiendo yo, el porqué. Claro que sí,
Vemos ahí a Juan ahora en esa cuarta plaza, algo le pasaba, no lo hemos podido recuperar, perdonad y te pedimos disculpas desde realización, pero ahora es Juan persiguiendo a Wax, que recuperaba la tercera plaza, y el que consigue la primera de momento es Moreno, perseguido por el piloto argentino. Vamos a ver, uff, madre mía, cómo ha entrado Wax Carlitos, perseguido por el gran piloto colombiano, que tiene que estar pensando qué le ha pasado ahí. Zurrumbón quinto, viendo por el espejo a todo un tope de gama, ¿eh? Cómo está aguantando el piloto de TPRT, impresionante. Séptimo Guillem, octavo Racing Time, noveno viene el gran Juan y Nico. Vamos, vamos, Juan. Vamos a ver, Moreno, esa lucha con Tusain, una lucha también bonita. Y Wax, tenemos dos luchas en esas primeras cuatro plazas. Moreno, que de momento no consigue despegarse del todo del piloto argentino, que está a menos de un segundo. Tiene la opción de rebufo. Veremos ahí en esa última chicane de Lago Maggiore, una chicane complicada. Moreno, si consigue mantener esa primera plaza, Tusain, que quiere coger el rebufo. Vamos a ver si lo consigue el piloto argentino. Fijaros por detrás, Wax Carlitos también está luchando con Juan. Todos muy pegaditos. Recordad que luego tendremos parrilla invertida. Eso va a ser la muerte. Juan intentándolo todo. Wax Carlitos cerrando todos los huecos que puede y más. Vamos a ver, porque Juan le quería intentar meter el coche. Ahora se está preparando ese adelantamiento. Le cambia la trazada. Wax Carlitos cerrando bien. Pero se le está metiendo, se le está metiendo, se le está metiendo. Uy, cómo tira de frenos el gran Wax, que le aguanta el paralelo por fuera. Juan no puede. Impresionante. Y eso está haciendo que llegue Zurrumbón. Eso está haciendo que llegue Zurrumbón. Un Zurrumbón que también está peleando con Chiqui. Fijaros qué paralelo, qué bonito, qué imágenes. Lo tenemos todo, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Chiqui por dentro, se toca con Zurrumbón. Cuidadito ese toquecito, cuidadito ese toquecito, que casi manda a los dos a la grava. Afortunadamente consigue mantenerlos en pista Racing Time, persiguiendo octavo Guillem, y un Guillem que ya tiene al gran Juan y Nico pegado detrás. Moreno consigue sacarle algo de tiempo a Tusain, ya es un segundo y medio que le tiene. Vamos a irnos con la lucha de Wax Carlitos con Juan y de Zurrumbón con Chiqui también. A ver cómo entran. De momento Zurrumbón sigue, consigue mantener la posición. Y un Juan que está viendo y deseando a ver cómo puede adelantar al gran piloto de TPRT, Wax Carlitos, una de las naves que tiene este equipo. Impresionante el trabajo de todos. Chiqui, ahora sí, Chiqui, ahora sí. Vamos a ver si podemos recuperar el adelantamiento. Fijaros cómo se le metía, cómo José Zurrumbón le aguantaba el paralelo, pero salía con más tracción el piloto de tope de gama, que consigue arrebatarle esa quinta plaza. Y ahora va a tener Zurrumbón problemas con Racing Time. Bonito duelo a tres. Zurrumbón, que tiene que ir hacia adelante, no puede mirar hacia atrás. No puedes mirar hacia atrás. Ojo, que vemos que Juan, vamos a ver si podemos recuperarlo, adelantado Wax. Ahí lo teníamos, ¿eh? Fijaros cómo le entraba por fuera. Wax intentaba aguantar, pero ahí no ha podido con el ritmo del piloto colombiano. Cede posición también el gran Wax Carlitos, que vuelve a la cuarta. Un Juan que está buscando, como un auténtico animal, volver a esa primera plaza. Gracias, Brun, qué grande. Maestro del casteo, Brun, os lo digo yo. Llegará muy lejos porque lo hace de escándalo. Y cuidado aquí, Chiqui con penalti. Racing Time también viene. Viene Zurrumbón, que nos vamos a poner el onboard del piloto del TPRT, que lo está viendo desde una posición súper privilegiada. Y por atrás también tenemos lucha. Wax Carlitos séptimo. Algo le ha pasado a Wax, ¿eh? Nos lo hemos perdido, pero algo le ha pasado a Wax, que ahora mismo está en esa séptima plaza. Cuidado, Zurrumbón, rectificando. Wax Carlitos, dudo que lo podemos recuperar, pero vamos a probarlo. Ya estaba, no, ya estaba en esa séptima plaza. Una lástima no poder recuperar el incidente que tenía el piloto de TPRT, que había salido perfectamente y ahora mismo está luchando por esa séptima posición. Se va a boxes. Sí, me parecía que se iba a boxes. Sí, Wax Carlitos se ha ido a boxes.
Tendría el coche tocado, vamos a verlo. Vamos a ver si iba con la trasera tocada. Una lástima, Vascarlitos, que ha tenido algún pequeño contratiempo. Tiene que pasar por el pit lane a reparar el coche. Fijaros cómo trabajan a tope. Vamos a ver la estrategia. Ya sale del pit lane la estrategia del piloto de TPRT, Vascarlitos, que tendrá que cambiarla seguramente. El que se está yendo es Moreno, 2.8. Madre mía, Tusain no puede aguantarle el ritmo. El piloto de BLZ, Juan, que ya se está acercando también a 2.1. Chiqui de tope de gama, cuarta plaza para él, 5.9. Por detrás ya viene Racing Time peleándose con Zurmbón. Vamos a quedarnos con esta pelea, que puede ser bonita. Hola, Jenny, qué grande. Hombre, bre, un ratito sí que puedo. Muchísimas gracias, Bea. Gracias por pasarte también. Impresionante todos. Vemos ahí a Brun. Todos, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a seguir con la carrera. Racing Time, quinto. Sexto, Zurrumbón, que lo está pisando. Ojo que Chiqui tiene penalti. Ojo que Chiqui viene con penalización. Estamos en la vuelta 6 de 15. Zurrumbón apretando muchísimo la trasera del piloto de Zafiro Negro Motorsport, que ya le están faltando pantallas para verlo. Impresionante cómo está atacando, cómo está presionando Zurrumbón. Y ahora se vuelven a juntar los tres: el gran Chiqui, Racing Time y Zurrumbón. Vamos a ver los otros. Guillem séptimo, octavo Juan y Nico, y Vascarlitos, que ha puesto el mismo compuesto. Ojo que tienen que poner dos compuestos, ¿eh? Un Juan y Nico que no cambiaba a compuesto duro. Eso le puede ocasionar sanción si tiene que volver a pasar por la línea de boxes. Sigue Moreno ampliando distancia, ¿eh? Fijaros, 39.5. Y un ritmo de 40 estabilizado, 40 bajo, 40 medio. Gran ritmo del piloto. Tusain está en 40 también, algún 41. 40 más bien altos. Y Juan ya viene en 40 bajos, persiguiendo al piloto argentino. Entre sudamericanos va la cosa. Ánimo, Valdri, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Impresionante el apoyo. Dadle a seguir al canal si no lo habéis dado. Y recordad que suscribirse con Amazon Prime es totalmente gratuito. 500 seguidores llegamos ayer por la noche. Hombre, con Bea, que estaba ahí viendo en directo. Y la verdad, de Pix Studio, que fue 24 horas. Fue brutal ese directo también. Seguimos con las carreras. Zurrumbón persiguiendo a Racing Time. Chiqui sigue manteniendo la cuarta plaza. Vamos a ver si Zurrumbón puede presionar un poco al piloto de Zafiro Negro Motorsport, que por el momento consigue ir aguantando, ¿eh? Muy bien también Guillem, ya séptimo, a más de 15 segundos para el piloto colombiano. Pasa por box Juan y Vascarlitos, noveno. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ánimo, Valdric, muchísimas gracias. Vamos, vamos. Cada vez somos más en esta familia. Mira por el horizonte, mira por detrás y le viene lejos, ¿eh? Le viene lejos. Sabe que lo tiene. 4 segundos, punto 8. Está Moreno con un neumático medio. Y Tusain casi a 5 segundos. Ojo, Chiqui a 8. Paraba el piloto colombiano. Veremos qué neumático, qué compuesto pone, pero aquí está la lucha. Aquí está la lucha. Aquí está Racing Time y Zurrumbón, que ahora se le quiere hacer el lío. Vamos a ver si le cambia la trazada. Racing Time está cubriendo huecos, pero se puede meter Zurrumbón. Se va hacia afuera. Le quiere coger el rebufo. Vamos a ver si puede aprovecharse de eso. Está muy, 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 pero que muy pegado al piloto de Zafiro Negro. Vamos, Zurrumbón. Vamos, Racing Time. Buijo, que se ponen en paralelo. Que lo va a intentar ahora. Que le mete, que le mete, que le mete. Le metió el coche y ¡guau! Cómo ha entrado. Impresionante el adelantamiento de Zurrumbón, que merece verlo repetido. Vamos a verlo encima desde la onboard. ¡Guau! Cómo ha entrado desde la onboard de Racing Time, que ahora quiere devolverle la misma moneda. Vamos a ver si lo consigue. Grande, Bea, muchísimas gracias.
ese apoyo bueno. Ojo, que Racing Time lo vuelve a intentar. Que Zurrumbón le ha dejado un poquito la puerta abierta. Bonito paralelo. Zurrumbón por fuera. Tira de frenos. Racing Time ve que no puede. Se iban los dos a la grava. Se iban los dos a buscar setas. Y ahí ha levantado el pie el piloto de Zafiro Negro Motorsport, Juan VII. Ya pone, fijaros que ha cambiado el neumático, deportivos duros, va con neumático duro, veremos el ritmo también con este compuesto de neumáticos. Recordad que llevan deportivos, llevan neumáticos de calle. Juan Carlitos sigue con el medio, tendrá que pasar al menos una vez más por boxes, seguro. Juan y Nico también ya llevan los duros. De momento el líder sigue sin parar, a falta de 6 vueltas para la conclusión de esta primera manga. Recordad que luego tendremos circuito invertido y parrilla invertida, ¿eh? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Espectáculo puro en el canal de Baldric con este desafío alfa del equipo Rucker Games y TPRT, Tepica Racing Team, un equipo que ha venido para quedarse. Vemos a Chiqui, esa tercera plaza sigue con el neumático medio, Zurrumbón que sigue la pelea con Racing Time. Qué bonito, qué pareja de baile, se están bailando, bailando, bailando. Vamos a ver quién al final se lleva la victoria de estos dos, la victoria por esa cuarta plaza. No, la victoria general, claro. Uf, cómo le ha subvirado a Zurrumbón en esa parte trasera. Esto lo quiere aprovechar Racing Time. Vamos a ver si le puede coger el rebufo. Parece que sí. Lo va a intentar ahora. Vamos a ver si le puede tirar el coche. Lo intenta, lo intenta, lo intenta. Le aguanta por fuera muy bien Zurrumbón, que ya sabe por dónde le puede tirar el coche. Y de momento está tapando los huecos de forma espectacular. Baldric, tienes la voz de Antonio Lobato. Gracias, Jenny, qué grande eres, guapa. Gracias, gracias. Vamos, Juan, dice Sergio 22 Ruiz. Muchísimas gracias. Push, push, push. Juan 14, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo. Lo tenemos séptimo. Ahora mismo a 6 segundos de Guillem. Vamos a irnos con la lucha, ¿eh? Fijaros que Racing Time se la ha devuelto. Vamos a ver si podemos recuperar el adelantamiento. Lo ponía ahí, se ponía por fuera. Uy, que se le iba a Zurrumbón. Cómo conseguía meterlo. Salía traccionando muchísimo mejor Racing Time y conseguía materializar el adelantamiento. Brutal también el baile que tienen estos dos. Que va, tiene pinta que estas 5 vueltas van a ser de infarto para ellos. Guillem, sexta plaza para él. Qué grande esa puerta de TPRT con mi nombre. Grande, Guillem. Vamos a ver ahí Juan, séptimo. Piloto colombiano que tenía muchísimo ritmo. Cometía un error en las primeras vueltas y eso le ha condicionado muchísimo. Juan Carlitos, lo mismo. Tenía un pequeño contratiempo, pero ojo que sigue yendo con el deportivo medio. Está intentando acercarse lo máximo posible. Supongo que cambiará neumáticos en la última vuelta. El que para a box es el gran Tusain, piloto argentino. Ahora mismo está 6 segundos. Vamos a ver si llega el coche, que no llega. Vamos, Tusain. Ahí llega, ahí llega, ahí llega. Ahí llega para su pit stop. Grande. También para Zurrumbón. Vamos a ver si puede adelantar a Racing Time en boxes. Uy, Moreno sigue manteniéndose en pista, al igual que Chiqui con el neumático medio. Racing Time lo mismo. Un Zurrumbón que quiere hacer el undercut, ¿eh? Parado antes, veremos si cuando salga a pista sale por delante del piloto de Zafiro Negro Motorsport. El que está cuarto ahora mismo con neumático duro es Tusain, perseguido por un Guillem de Pica Racing Team. Un Guillem que tiene que pasar por boxes. Fijaros, 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 fijaros. Madre mía, cómo entra Guillem. Cómo ha controlado ese subviraje. Ahí tiene que irse con cuidado, que viene el gran piloto colombiano. Viene Juan, el líder del campeonato. Su rival, su directo perseguidor Urbano, desde aquí que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Hoy causa baja por enfermedad. Desde aquí recupérate pronto. Te queremos ver en pista. Uno de los extraterrestres que tiene este equipo. Vemos ahí a Zurrumbón, octavo, luchando, y noveno aguantando en pista como un campeón, el gran Juan y Nico. Uy, que Moreno entra en boxes. Vamos a ver si hace lo propio Chiqui. Vamos a ver si Chiqui también pasa por la línea del pit lane. Veremos qué decide el piloto de tope de gama. De momento decide seguir en pista. Racing Time hace lo propio, siguen en pista los dos.
Tusain, uy, 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 Tusain, cómo les se le iba de la parte de atrás, pero también arriesga y continúa en box, en pista, queríamos decir, el que entra en box era Guillem. Juan recupera la quinta plaza, ahora tiene a su compatriota sudamericano a 6 segundos. Argentino contra colombiano, ¿quién va a ganar esta pedazo de pelea? De momento lo tiene bastante bien el piloto argentino. Zurrumbón séptimo. Vemos que Guillem sigue en box. Juan y Nico, vamos a ponernos en longboard del gran piloto. Vamos, vamos, vamos. Grande Jenny, vamos, vamos. Espero que esté disfrutando de esta carrera. Una carrera de infarto, ¿eh? Me voy a quedar sin voz seguro hoy. Tiene toda la pinta. Vemos ahí Juan y Nico, que ya va con el neumático duro y no se está sintiendo del todo cómodo, ¿eh? Chiqui sigue con neumático medio, quiere apretar, quiere adelantar a sus rivales en boxes. Vamos a ver la estrategia del piloto de tope de gama, que sigue volando en pista ahora mismo en 41. Vemos que está bajando un poco el neumático. Racing Time hace lo propio también en 41. Y ojo que tiene a Moreno, que ya va con neumáticos duros. El líder perseguido es el líder virtual, porque los dos pilotos de delante tienen que pasar por el pit lane. Nos faltan 3 vueltas. Chávez Racing Team, el piloto de Moreno de la escudería Chávez Racing Team. Veíamos ahí sobreimpresionado en el vinilo, en el capó del 4C del Alfa. Chiqui pasa por boxes. Cuidadito, cuidadito, que se van dirigiendo ya las posiciones, ¿eh? Se va poniendo, se va estabilizando todo. Que de momento no para el Racing Time y ya tiene a Moreno pegadísimo, ¿eh? 1.3, 1.4, está volando el piloto de Chávez. Muy buenas, Vilanova Gamers, grande por estar ahí. Recordad que le podéis dar a seguir los que no seáis del canal. Pasaremos de los 500, vamos a ver si lo conseguimos hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a esta familia de Valdrit 26. Espero que disfrutéis de este gran carrerón organizado por el equipo TPRT y el gran Ruquero Games. Pollito Boiser, uno de los grandes, si no el más grande, un caster de la cabeza a los pies, una persona de escándalo, gran Pollito Boiser. Vemos a Juan, que está recuperando, pero viene volando Juan, en 40 con neumático duro. Impresionante el piloto colombiano, el ritmo que está imprimiendo. Se está acercando a Tusain, vamos a ver si le da tiempo. 3.6 a falta de 2 vueltas y media. Ahí va el empujón, nos dice Vilanova. ¡Oh, qué grande! Grande, grande ese seguidor más. Ole, ole, Vilanova. Grande, grande. A 3.5 estaremos atentos. Racing Time, que sigue sin parar. Veremos ahora si pasa por box. Tiene que dar como mínimo una vuelta con el neumático duro. Sigue en pista. Moreno ya lo tiene a la caza. A la caza y captura. No, no, Racing Time al final se metía en box. Veremos que no pise la línea de boxes, ¿eh? Cuidado que eso también penaliza. Estar muy atento. Tusain segundo. Y ya tiene a Juan a 3.4. A falta de 2 vueltas. Estamos en la penúltima vuelta de esta primera de las series. Esta primera de las mangas. Hoy en el Lago Maggiore. Recordad que tenemos desgastes por 5 de combustible. Por 9 de neumáticos. Tienen que usar el deportivo duro y deportivo medio. Y ahora la segunda tanda no habrá desgastes, solo habrá neumático medio y parrilla invertida y circuito invertido. Una locura. Se pierden todas las referencias de frenado. Pues ahí muy buena carrera. Sí, 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 sí. Ahora mismo está en la segunda plaza, pero tiene que tener cuidado porque Juan viene como un auténtico bus. Fijaros cómo van bajando los números. Parece que lleve un turbo el gran Juan de RRC. Madre mía, cómo está conduciendo el piloto colombiano. Una de las sorpresas para mí, porque madre mía, lo vi la semana pasada, iba como un auténtico obús y parece que sigue manteniendo ese nivel.
Chiqui de tope de gama consigue auparse en esa cuarta plaza, ponerse bastante cómodo, tiene bastante gap por delante, bastante gap por detrás. Racing Time que hace lo propio, le mete 8 segundos a Zurrumbón, Zurrumbón que ahora mismo es sexto. Guillem de TPRT también, vamos, vamos Guillem, en esa séptima plaza. Guas Carlitos que tenía un pequeño contratiempo, un pequeño error en, y rompía la parte trasera de ese precioso 4C. Y lo ha relegado a la octava plaza. Vemos que ya ha puesto el neumático duro. Y Juan y Nico cierra la clasificación. Noveno ahora mismo. Titanium, saludos, muchas gracias, Tita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Hoy Cletus no podía correr, ha avisado. Y Johnny Mestampo tiene problemas con la pedalera. Es aquí. Pero Cletus no ha podido correr. Ha avisado que no podía correr y Johnny Mestampo ha entrado, pero tenía problemas con la pedalera. Está intentando arreglar. Si puede arreglar, intentaremos que pueda entrar en la segunda manga. Vemos a Tusain, 7.9. ¿Cómo está yendo Moreno? Juan, que ha perdido algo de gap, ha perdido algo de fuelle. Ahora se coloca en esa tercera plaza, pero ha perdido como 2 segundos. Algún contratiempo ha tenido el piloto colombiano, pero fijaros qué conducción. Más al límite del piloto de RRC. Vamos, 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 Juan. Chiqui de tope de gama. Vamos, Chiqui. Tú puedes también en esa cuarta plaza. En el Lago Maggiore. Deportivos duros todos. A ver quién se adapta mejor a ese neumático. Estamos en la última vuelta. Nos vamos a ir con el líder. Nos vamos a ir con el líder. Que ya está haciendo los el último sector. El último sector curioso y complicado. Sector muy lento, cuando vemos ahí la horquilla de izquierdas. Uy, 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 uy. ¡Buah! Madre mía, Moreno se sabe campeón. Nos vamos a levantar, vamos a aplaudir. Pasa por la bandera de cuadros. Carrerón del Piulo. Uy, cuidado, 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 Moreno, que aún no has pasado por línea de meta. Grande Tusain también, espectacular carrera, piloto de BLZ. Segunda plaza para él, va a llegar tercero su compatriota sudamericano, el gran Juan, piloto colombiano. Cuarto Chiqui, piloto de tope de gama. Quinto Racing Time de Zafiro Negro Moto Sport. Sexto va a entrar el gran Zurrumbón de Tepica Racing Team, saludando, haciendo luces, claro que sí. Gran carrera para él también. Qué adelantamientos nos ha regalado el piloto. Viene en esa séptima plaza Guillem. Y octavo venía ya Juan Carlitos y Juan y Nico. Sí, ha sido una auténtica lástima, Tita. Ahora voy a cambiar los ajustes e intentaré esperar a ver si puede entrar. Y si no, pues tendré que darle. Enhorabuena a todos, dice J. Moreno. Enhorabuena, J. Moreno, dice Pollito. Ánimos a todos esos equipos. Muchísimas gracias. Y es lo que decíamos, de 501 seguidores hemos llegado. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a cambiar los ajustes de carrera. Vamos a escribirlo. Cambiamos ajustes. Y damos unos minutos a Ioni. A ver si puede entrar. Mientras tanto vamos a ir a ajustes de carrera. Vamos a ver a los resultados para que quede constancia. Primero era Moreno, Tusain, Juan. Vamos a hacerle una foto por si acaso. Que yo esto ya me lo conozco. Vale, ya tenemos la foto hecha. Por si pasara algo, tuviéramos que hacerlo de forma manual. Vemos ahí a Tonio, que se tiene que haber suscrito. O algo ha hecho Tonio, que va con mi logo. Vamos a repasar. Primero, Moreno. Impresionante carrerón. Segundo de BLZ, Tusain. Tercero de RRC, el gran Juan 14. Cuarto, Chiqui de tope de gama. Cinco, Racintán de Zafiro, Negro Motorsport. Y luego vienen los pilotos TPRT, Zurrumbón, Guillem, Guas Carlitos. Y por último, no, pero no por eso menos importante, Juan y Nico. Y recordamos que la vuelta rápida también se la ha llevado Moreno. Vamos a cambiar los ajustes. Editar. Práctica. Carrera. Esto. 15 vueltas, parrilla inversa según resultados anteriores,
circuito Lago Maggiore Oeste normal. El horario no me lo han dicho. Ahora lo preguntaremos. El horario no lo sé. Ah, qué lástima. Ahora me... neumáticos desactivado. Combustible desactivado. Todo lo demás está correcto. Horario de circuito, ahora que nos lo digan, yo diría que ya está todo. Cambiar ajustes del evento. Vamos a escribirles horario. Eso sí que no me lo han dicho. Vamos, vamos. Gracias, compañeros, y disculpa, faltaría más, compi. Hola, una duda, dime. Hola, Poeus, soy el Rulas, dime. Vamos, 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 como estamos subiendo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero veros en 2 semanas, un saludo. Algo no le ha ido bien a ellos, sigue fallando. Dice que no, le sigue fallando la pedalera, una lástima. 6 y cuarto, y tal ajustes, las 6 y cuarto, ok. 16 quinte, cambia ajustes. Vale, vamos a decirles, vamos a darles Sony 52, 20, 55, arrancamos. Tres minutitos, Moreno, ahora viene el desquite. Claro, claro que sí, vamos, ahora espectáculo. Qué gran carrera has hecho, Oh, Rulas, grande. O sea, aquí suscrito, le ha dado a seguir. Muchísimas gracias, compañero, por ese apoyo. Mucho espectáculo, ahora viene. ¿Sabes dónde me puedo apuntar a carreras de resistencia? ¿De qué juego soy el Rulas? ¿De qué juego? Sí. Como dice Pollito, si no, también está la comunidad de TR, de Titanium Red, también está haciendo carreras de resistencia en Assetto. GT Sports, complicado. No te lo sabría decir, compañero. Pero seguro que si te metes en redes sociales, hay muchas comunidades y ahí podrás, te aceptarán en alguna, seguro que sí, sin ningún tipo de problema. Assetto lo hace en PC y en Play, o sea que no tienes problemas en la comunidad de TR. Grande Alario por pasarte también, gracias, compañero, muchísimas gracias, qué grande. Vemos que Johnny me estampo al final, tiene que abandonar la sala, una lástima. Ahora el piloto de TR, que rompía motor, tenía problemas con la pedalera y eso no le permitía poder disputar este segundo round ni esta segunda manga. Ahí está Pollito Boy, seré como un moderador más. Muchísimas gracias, Pollito, por estar ahí, por dar todos los consejitos. Queda un minutito, un minutito, vamos a escribir un minutito. Y le daremos a los guapos chulos morenos de mi corazón. ¡Qué grande, Vilanova! ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos! ¡Qué grande sois, tío! A tope, Tonio. Acabo de ver tu carrerón de F1. No, no, no me lo digáis, que yo lo quiero ver. No, no me hagáis spoiler, si puede ser, ¿eh? Si hacéis spoiler tampoco pasa nada. Me lo voy a ver igual, ¿no? Pero... yo me lo veo todo igual. Recordad, uy, espera, ajustes, hay algo, editar ajustes del evento, hay algo que se me ha olvidado, solo neumático medio, esto sí que se me había olvidado, deportivos medios, cambiar ajustes, y ahora ya empezamos. Señores,
Empezamos. Hostia, le he dado ñores en vez de señores. Mejor uno entero. No jodas, Alonso ha ganado. Vaya tela. Qué grande. Pues venga, va. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos la segunda de las carreras. Arranca la segunda de las mangas. Todo el mundo en el agarrados a vuestro sofá con sus palomitas. Que esto va a empezar otra vez. 15 vueltas. Bueno, la página que podía encontrar de TR, Titanium Red, por ejemplo, Race Demons, TPRT, Zafiro Negro. Hay muchas comunidades en Discord a las que te podrás apuntar. Intentar correr. Vemos ahí a Big Demon también, grande. A la que pueda, si no, te intentaré meter aquí el Discord de TPRT. Vemos ahí a Juan Inigo, que sale primero, sale bien, sale Guajardito segundo. Se han invertido todos los pilotos de TPRT, están en las primeras posiciones. Vamos a ver cómo lo gestionan. De momento, uy, por ahí se tocaban. Uy, madre mía, Guillem, cómo haber dado la trazada. Por ahí no pasan tres, por ahí no pasan tres, por tienen que pasar cinco. Impresionante. Madre mía, qué lucha. Por fuera, por dentro, por donde sea. Aquí no pasa nada. Uy, cuidado con Racing Time, ¿eh? Cuidado con Racing Time, que parece que ha habido un toquecito. Pero es que fijaros, están entrando 4 y 5 pilotos en la misma curva. Moreno intentando recuperar. Racing Time haciendo lo mismo. Cuidado ahí. Juan y Nico ahora mismo sigue manteniendo la primera plaza. Was Carlitos segundo. Guillén tercero, presionado por el gran Juan, que ya está cuarto. Con Chiqui, un Chiqui que le metía al coche. Se ponían three way. Uy, cuidado que se han tocado con Guillén. Cuidado que se han tocado con Guillén. Vamos a ver esta repe, si la podemos ver. Algo ha pasado ahí con Guillén. Algo ha pasado ahí con Guillén. Traba Guillén por fuera. Se tocaba al intentar entrar. Se tocaba con Juan y que vigilaba muy bien ese fair play, vigilando la entrada en pista. Eso sí que nos gusta. De momento, Juan y Nico, ¿cómo está aguantando? Guascarlitos segundos. Ya tienen a Chiqui, a Juan, a Moreno, a Tusaín. Ya vienen todos los cocos. Viene Zurrumbón también. Racing Time ahí en la octava plaza. Noveno tendría que venir el gran Guillem, que ha tenido ese pequeño problema. Vamos, vamos, Guillem, que aquí no hay de castes, a tope. Y fijaros aquí, ya está Guascarlitos luchando con Juan. Llega Chiqui, llega Chiqui. También llega Juan y Nico. Juan, madre mía, los cuatro fantásticos entrando en la curva. De momento Juan y Nico mantiene esa primera plaza. Wax, cuidado, ese toquecito por detrás de Chiqui. No pasa nada, ha sido un toquecito. Juan en esa cuarta plaza, quinto viene Moreno. Fijaros cómo está apretada la clasificación. Tusaine ahora mismo sexto. Racing Time sigue copando esa séptima plaza. Vamos a ponernos en la onboard de Moreno, que esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Vamos a ver por detrás. Está mirando por los retrovisores. Le viene, le viene, le viene el Alfa 4C, azul y verde. Madre de mi vida. Le viene también el rojo. ¡Oh, qué bonito! No veas. Vamos, vamos, no la he visto, pero no pasa nada, no os preocupéis. Aquí estamos todos para disfrutar y el chat es todo vuestro. Fijaros en la entrada, Guascarlitos ya está primero. Ahora el que está segundo, Chiqui. Aquí se van cambiando las posiciones. Moreno que ya quiere entrar, Moreno que ya quiere entrar. Uy, que se tocaba con Juan. Juan consigue volver a meter el coche. Moreno le aguanta la plaza, no le quiere adelantar por ese toquecito que han tenido. De momento Juan se ha ido muy largo. Se ha ido muy largo, pierde cuatro posiciones el piloto de TPRT. Juan y Nico, que se coloca ahora mismo sexto, séptimo viene Racing Time, octavo Zurrumbón. Y a más de cuatro segundos viene Guillem. Vamos, Guillem, a tope. Sí, es el GT Sport. Hasta que no pongan
Cuidado, cuidado, ahora te lo explico. Que vemos a Chiqui, que vemos a Wax. Un Wax que va por fuera, que va a tirar de frenos. Un Chiqui que tiene el interior. Vamos a verlo porque Tusain también se colaba. Ahora el que tiene el interior es Wax, pero tiene que dejar y ceder la posición. Madre mía, vamos a ver quién sale mejor ahí. Sale mejor Chiqui, consigue mantener esa primera plaza. Segundo Wax, tercero Tusain, cuarto Moreno, quinto Juan. Sexto Juan y Nico, que está ahí, está ahí, está ahí. No los tienes tan lejos, Juan y Nico, no los tienes tan lejos, pero lo que sí que tienes pegado es a Racing Time, que va a intentar pegarte el hachazo en cuanto pueda. Tremendo, tremendo. Uy, veíamos a Racing Time que ha tenido algún problema. Vamos a ver si podemos recuperarlo. ¿Qué le ha pasado al piloto de Zafiro Negro Motorsport? Entraban ahí los dos, cogía un poco de hierba. Vamos a ver si entra. No, no, le subviraba totalmente la parte trasera. Consigue volver a meterlo, no tiene daños. Juan y Nico va a respirar un poco más. Ojo Chiqui Wax. Ojo Chiqui Wax, que están en primera y segunda plaza. Uy, Wax, 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 Wax. ¡Wow! ¿Cómo ha conseguido meterlo? Va a perder muchísima velocidad. Eso permite a Moreno pegarse. Tusain cuarto. ¡Qué bonita lucha! Juan viéndolo también. Aquí no tienen que parar a cambiar nada. Son 15 vueltas a Calaverro. 15 vueltas a la muerte. Juan y Nico ya está. 2 segundos. Cuidado ahí con Tusain. Menudas hostilidades están habiendo. Impresionante. Que se está escapando ahora un poquito es Chiqui, mete un segundo de por medio. Guas Carlitos está en la segunda plaza, Moreno tercero. Juan que le quiere hacer el bonito paralelo. Juan que le quiere hacer el bonito paralelo. ¿Qué le pasaba a Racing Time? Vamos a ver qué le pasaba a Racing Time saliendo de la curva. Se pegaba muchísimo a Juan y Nico, se pegaba muchísimo a Juan y Nico y se iba. Qué culeada le ha pegado a Racing Time en la entrada a la última curva. Chiqui de momento primero, ojo ahí, que viene segundo, tercero, cuarto y quinto. Una lucha frenética, una lucha bonita. Estamos en la cuarta vuelta, una lucha de los que nos gustan. Esas luchas en las que tiene que aprovechar Juan y Nico para pegarse, para intentar acercarse a este grupo. Zurrumbón séptimo también luchando. Cuidado, cuidado, madre mía, Wax, que lo tienes. Vamos, vamos, que te vienen cocos por detrás. Viene Moreno cogiéndole el rebufo a Juan. Tusain por dentro, vamos a ver cómo entran después de la bajada a la curva de derechas. Tusain se quiere tirar, de momento le cierra bien la puerta a Juan. Moreno aguantando, viéndolo los toros desde la barrera. El que sí que lo está viendo bien es Juan y Nico en esa sexta plaza, que ya aquí está empezando a pegarse. Séptimo está Racing Time, tiene pegadito, pegadito, pegadito a Zurrumbón. Guillem de esa novena, vamos, vamos, que vas a pillar puntos igual, compañero, vamos. Ojo que Chiqui está perdiendo tiempo. 0-2. Guas Carlitos ya vuelve a estar pegado. Vamos a subirnos al onboard del piloto de TPRT. Uf, madre mía, me quedo sin voz hoy, me quedo sin voz hoy. Ven, vamos a Esteban 49, muchísimas gracias por pasarte. Dale al follow si te gusta. Y bienvenido a la familia de Baldric. Claro que sí, donde los sueños se hacen realidad. Donde vemos carrerones como los de hoy. Ojo, cuidado Juan, que se iba por fuera, persiguiendo a Carlitos. Tusain ahí también pegadito. Moreno, por detrás viene el gran Juan y Nico. Nos está marcando vuelta rápida Juan, 39-3, volando ahora mismo el piloto colombiano. Chiqui, que está volviendo a hacer un poco la goma, se abre, tiene 7 décimas con Wax. Wax que está luchando, que está viendo por los retrovisores cómo se le acerca el piloto colombiano, que tiene la reválida con Tusain. Un Tusain que ahora mismo es cuarto y que tiene al líder, que tiene al que ha ganado la primera de las pruebas, el primero de las mangas, lo tiene detrás, pegadito, pegadito, pegadito. Vamos a ver cómo entran, madre de mi vida, parece una extensión, parece su remolque, impresionante. Vemos ahí a Juan que se pone en paralelo con Wax. Vamos a ver cómo llegan a la bajada, quién tiene, quién cambia trazadas. También lo hace Moreno, madre mía qué lucha. Wax Carlitos pierde la posición con Juan, pero le aguanta el paralelo. Moreno de Chávez está en esa cuarta plaza aguantando también. Le quiere meter el coche, sí, le quiere meter el coche, pero como le está aguantando también Tusain. Impresionante las luchas. Guas Carlitos ahora mismo es tercero, está perdiendo plazas y por detrás viene el gran Moreno, viene Tusain también, viene Juan y Nico algo más descolgado. 2.8, Racing Time séptimo a 3.0, Zurrumbón octavo y noveno el gran Guillén. Vamos, vamos, compañero. Ojo que se han vuelto a pegar a Chiqui, que no tiene ni un respiro el pobre del piloto de tope de gama, que lo está viendo como lo están persiguiendo todo el rato. Juan cruzando todo el coche.
Guas, Carlitos luchando como un auténtico jabato. Moreno con Tusain, madre de mi vida. Qué bonitas luchas estamos teniendo. ¡Buah! Flipa, 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 porque vuelven a llegar. Chiqui primero, Juan ya está pegadísimo, 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 piloto de tope de gama. Un Juan que quiere resarcirse de la primera de las pruebas. Cuidado, Wax, que le patinaba el coche. Por detrás viene Moreno. Tusain otra vez ahí pegado. Estos cinco no se van, estos cinco no se van. Estos cinco van en manada, van en, parecen lobito, lobito, lobito. ¡Madre mía! ¡Qué brutalidad de carrera estamos viendo! Y ojo que Juan no tiene paciencia, quiere ya adelantar a Chiqui. Vamos a ver la bajada desde la onboard, pero fijaros detrás, que ya viene Wax también en esa tercera plaza. Se ponen en paralelo, vamos a verlo desde fuera. ¡Uf, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Juan tiene el interior, Chiqui por fuera. Vamos a ver quién tracciona mejor, le hace la contratrazada a Chiqui. Juan no puede aguantar. ¡Uy, casi se tocan! ¡Madre mía, Juan en esa primera plaza! Eso puede ser peligroso, tiene mucho ritmo el piloto colombiano. Wax Carlitos ya está con un paralelo infinito con Moreno. Wax Carlitos luchando contra todo y contra todos, haciendo un carrerón espectacular. Tusain se queda algo descolgado ahora en esa quinta plaza. Vamos a ver si puede llegar Juan y Nico. Juan y Nico que está a 2.4. Veremos si llega. Wax Carlitos sigue manteniendo la cuarta. Ahora pegaditi a Moreno, pegadísimo. Madre mía, madre mía, qué bonito. Ahora Chiqui está segundo. Un Chiqui que está a 0.6 de piloto colombiano. Moreno consigue mantener y colocarse tercero, pero tiene pegadísimo a Juan, a Wax, perdón. Tusain ya está llegando, se está recuperando también. Cuidado, esa cruzada de Wax. Tusain lo aprovecha por fuera. Tusain lo aprovecha por fuera. Tusain lo aprovecha por fuera. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ha aprovechado? Vamos a ver. Impresionante carrerón. Chiqui ahora se parece que se le está yendo, pero Moreno está pegadísimo, al igual que Tusain y Wax. Ahí viene también Juan y Nico, el gran Racing Time de Zafiro Negro Motorsport. Venga, chaval, no desfallezcas, pilotazo. Octavo Zurrumbón, noveno el gran Guillem. Madre mía, no paramos. Nueve pilotos que nos están haciendo las delicias de esta tarde de domingo. Nos cambiaron la hora, pero a ellos parece que eso les da igual. Cuidado, Chiqui, que tocaba arena. Cuidado, Chiqui, que tocaba arena, pero consigue volver a meterlo. Eso lo va a aprovechar Moreno. Vamos a ver el rebufo. Tusain ya se ponía cuatro, que se está descolgando ahora mismo Wax. No puede ser eso, vamos, vamos, vamos. Uy, cuidadito ahí. Uf, por fin, puedo decir, un poquito de respiro. Cogemos aire y le damos, venga, 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 Chiqui, dándolo todo, cruzando todo el 4C en pista. Chiqui de tope de gama, patrocinado por Porsche. Qué nivelazo, Moreno tercero, intentando acercarse al piloto de tope de gama, cuarto Husain, quinto, y ojo que venía ya con penalización también Juan y Nico. Una lástima esa penalti que le va a condicionar un poco intentar perseguir este grupito. Juan se está yendo, Juan se va, 1.9, parece que tiene la victoria si no comete errores. Le queda, estamos a la mitad de este gran premio, de esta segunda manga. Chiqui segundo, perseguido muy, muy de cerca por el gran Moreno. Vamos a ver si puede intentarlo el piloto de Chávez Racing Team, que ahora mismo está siendo una prolongación del piloto de tope de gama. Fijaros qué nivel, fijaros qué bonito, qué respeto en pista. Eso nos gusta. Nos gusta el contacto, pero también nos gusta esta limpieza. Y ojo que Tusain se vuelve a colgar, se vuelve a unir a este grupito que se ha descolgado definitivamente. Por el momento es Wax Carlitos, que está perdiendo casi 4 segundos. Juan y Nico, uy, Juan y Nico con Racing Time, un Racing Time que le quita la sexta plaza en directo. Impresionante el piloto de Zafiro Negro Motorsport. Juan y Nico nos está sintiendo cómodo con estos, con estas gomas. Guillem y Zurrumbón, octavo y noveno, también van a tener aquí su pequeña lucha de escudería. Vamos, vamos. Volvemos a la cabeza de carrera. Chiqui con Moreno y Tusain, un Moreno que lo está intentando, que le quería meter el coche. ¿Cómo le cierra Chiqui? ¿Cómo le está cerrando Chiqui? Vamos a ver ahora en el último sector con quién se lo lleva. De momento la vuelta rápida es para Juan, 37.8. ¡Qué escándalo de vuelta!
Gracias a vosotros por estar ahí. Sin vosotros no podría ser esto posible. Sin la ganadería virtual, como dice mi amigo Pollito. Y cuidado que Moreno lo quiere adelantar. Bonito paralelo, lo está aguantando Chiqui. Tusaín ahí, ahí, ahí. También quiere su parte del pastel. Ahora Chiqui le consigue aguantar en la última curva. Uy, Moreno que se descuelga. Pero tiene pegadísimo, pegadísimo, pegadísimo a Tusaín. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Porque Moreno quiere el rebufo. Vamos a ver a la horquilla de izquierdas. Esa pequeña chicán. De momento Chiqui está aguantando el interior. Moreno por fuera. Moreno por fuera. Ahora tiene el interior Moreno. Ahora tiene el interior Moreno. La aguanta Chiqui por fuera. Y se quería meter Tusaín. De momento, preciosa lucha que nos están ofreciendo estos tres pedazos de pilotos. Madre de mi vida, qué bonito. Una carrera para ver una y mil veces. Impresionante. Vamos Moreno, vamos Moreno. Vamos Tusaín, vamos Chiqui. Que estáis dando un espectáculo impresionante. Nos gustan las carreras así. Nos gusta todo lo que sea apretado y lo que sea luchadísimo. Ojo que Moreno se descuelga. Si ahora se pone por fuera, Chiqui le va a proteger. Tira de frenos Moreno. Quiere intentar hacerle la... ¡Uy! Cuidado, cuidado, que se le va un poquito. Esto lo va a aprovechar Tusaín. ¡Uy! Madre mía, que volvemos a tener lío. Volvemos a tener un three-way. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si Tusaín se hace un Carrefour, se hace un 2x1 en algún momento. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh, Moreno toca muro! Moreno toca muro, pero no rompe. Espectáculo, espectáculo puro. Menos mal que no ha roto y puede seguir con la lucha. Puede seguir con esto. Seis vueltas para el final. El que se ha ido completamente es Juan. Casi 6 segundos les mete. Fijaros a ritmo de 37.684. Su vuelta rápida. Vuelta rápida también del circuito. De esta segunda manga. Chiqui sigue manteniendo la segunda plaza. Ahora el que es tercero es Tusaín. Moreno se descuelga. Le quiere hacer el lío. Le quiere hacer el lío. Chiqui no sabe ni dónde proteger. Le viene uno por cada lado. Esto va a estar impresionante. Vamos a ver cuándo llegan. Moreno por dentro. Moreno por dentro. Moreno por dentro. Moreno por dentro. Aguanta Chiqui. Aguanta Chiqui. A lo que está perdiendo algo de distancia. Era Tusaín. Y Moreno consigue su objetivo, ponerse tercero. Pero fijaros que van pegadísimos. Van pegadísimos. Esto es una carrera y lo demás son tonterías. Vamos, 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 compañeros. Qué brutalidad. El que se está acercando también es Wax. Ya está 3 segundos. Vamos, compañero Carlitos. Tú puedes. Racing Time ahora mismo. Perdonad, está en la sexta plaza. Séptimo Juan y Nico. Y Guillén luchando con Zurrumbón. Un Zurrumbón que le quería meter por dentro. Aquí hay hostilidades. Somos de la misma escudería, pero no pasa nada. Guillén por a la bajada. Vamos a ver ahora si puede proteger. Zurrumbón le quiere cambiar la trazada. Le quiere coger el rebufo para intentarlo en la bajada y curva de derechas. Un Zurrumbón que casi toca otra vez arena. Tienen que ir con muchísimo cuidado. Estos neumáticos deportivos son de calle. Juan a lo suyo, Juan a lo suyo. Bajando tiempos, 37.6, volando. Y aquí tenemos la lucha, que Moreno ya está segundo. Tusaín ahora mismo tercero. Un Moreno que pasa de la segunda a la cuarta. Chiqui vuelve a conseguir la segunda. Moreno tercero. Tusaín ahí pegadito. Que no quiere, que no quiere. Madre mía, no sabemos cómo va a terminar esto. Quedan 5 vueltas, ojalá quedaran 50. Yo quiero ver esto más veces. Uy, Tusaín... Tenía ahí un... ¡Oh! ¡Qué lástima, Tusaín! Perdemos al piloto Tusaín. Vamos a ver en qué... Wax Carlito se pone cuarto. Tusaín baja a la sexta. Tusaín que abandona la sala. No sabemos el por qué, pero ha abandonado la sala el piloto de BLZ. Algo le ha pasado. Venga, Juan, vamos. Rus, 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 te lo pongo. Juan primero ahora mismo... 9.5 con Chiqui. Un Chiqui que ahora sí ya se ha descolgado algo más de Moreno. A 1.3. Y Wax Carlitos que puede rozar el podio. Tiene que apretar. El piloto de TPRT Racing Time, quinto también, luchando. Impecable, impecable, impecable. Y aquí volvemos a tener lucha entre tres pilotos de la misma escudería. Está Zurrumbón, está Guillén, viene Juan y Nico. Madre mía, ¿quién va a quedar por delante? Esta lucha es una lucha interna y ellos lo saben. Quieren quedar por delante de su compañero de escudería, pero seguro que no se lo va a poner nada fácil Zurrumbón. Guillén, que tiene un escándalo de pilotaje, de momento está séptimo, igual que Juan y Nico, que ahora ganaron la plaza al abandonar el piloto Tusaín, piloto argentino, que algún problema ha tenido. Una lástima.
¡Guau, Juan y Nico! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué bonita lucha entre estos tres! Vamos a hacer un repaso de los primeros. Juan a su mundo. Más de 11 segundos con Moreno, y un Moreno que tiene a Chiqui pegado. ¡Ojo que Chiqui vuelve a la carga! Y que Huaxcarritos está a 1.4. Este le está dando alas al piloto de TPRD. Sabe que tiene el podio ahí, que tiene que aprovechar la lucha de estos dos. ¡Vamos, Wax! ¡Vamos, Wax! ¡Ojo, Moreno! ¡Ojo, Moreno! ¡Ojo, Moreno! ¡Que le viene Chiqui! ¡Que le viene! Vamos a ver, porque Chiqui va a tirar de freno seguro. Le quiere meter el interior y se lo tira. Vamos a ver Moreno, que le hace la contratrazada. ¡Qué bonito! Chiqui ahora tiene el interior, lo va a aguantar. Moreno por fuera, espectáculo del puro. Espectáculo puro. Madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Consigue Chiqui mantener esa segunda plaza. Moreno sigue tercero. Madre mía, dale Carlitos. Nos dicen por el chat, vamos, vamos Carlitos. Está... ha perdido ahora poco de distancia. Estaba 1-4, está 3-7. Aquí tenemos la lucha entre Chiqui y Moreno. Quedan 3 vueltas para el final. Vamos a ver a Moreno desde la onboard del piloto. Madre mía, me voy a quedar agotado. Es poco. Vamos, vamos, seguimos en la pelea. Chiqui segundo, Moreno viene tercero, hace 0-0-4, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene en el punto de mira de ese Alfa Romeo 4C, el equipo de Chávez. Vamos a ver si puede intentar otro ataque al piloto de tope de gama, Chiqui, que ahora mismo está segundo, que quiere mantener esa plaza. Sabe que está muy lejos Juan, sabe que está muy lejos Juan. Juan Carlitos sigue manteniendo la cuarta. Tiene a Racing Time algo de gap, 1.8. Ya viene muy lejos Guillem, sexta plaza para él. Zurrumbón séptimo, Juan y Nico octavo. Bastante espaciados los tres pilotos del TPRT. Y Moreno, que consigue ahora mismo arrebatar en la segunda plaza. Vamos a ver la repetición. Veíamos ahí a la salida de la curva. A la salida de la curva le metía, pero no podemos ver más repes, porque ahí nos están dando todo, lo están dando todo. No nos dan un respiro, no nos dan tregua. Moreno segundo, uy, cómo le patina. Solo puede aprovechar ahora Chiqui, que se queda pegado, pegado, pegado al piloto de Chávez. Madre mía, cómo están volando por la pista, aprovechando todos los resquicios que le da el circuito. Ojo, cuidado, cuidado. Chiqui, que se iba por fuera, le quiere aprovechar ahora. Se va a poner en paralelo, se va a poner en paralelo en la bajada. Vamos a ver quién tiene el interior. Moreno tiene que aguantar el exterior. Vamos a ver si le puede... ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué respeto! ¡Pero qué lucha más impresionante! ¡Espectacular el pedazo de lucha que estamos teniendo! ¡Wax sigue manteniendo esa cuarta! ¡Uf! Vamos a ver si Chiqui se la puede devolver, porque ahora Moreno lo que quiere hacer es tirar. Está viendo que Chiqui empieza a sufrir un poco, se iba por fuera. Guas Carlitos, que vuelve a recuperar tiempo, haciendo un poco el muelle. Ya está 3-5, aprovechando esta lucha también el piloto de TPRT, de Tepica Racing Team. Muy buenas, Tusaín. ¿Qué te ha pasado, compi? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué problema has tenido? Cuéntanos. Conexión tercermundista. ¡Oh! Tenías ahí una lucha preciosa. Bueno, te puedes quedar y verás la lucha entre Chiqui y Moreno, que siguen luchando. Tú estabas ahí, lo tenías, lo tenías, lo tenías también. Bob, bob, bob. Vamos, vamos, vamos. Impresionante, Moreno. Impresionante, Chiqui. Es para, gane quien gane de estos dos, es para levantarse y ponerles una alfombra roja, porque madre mía, qué pilotazos, qué lucha nos han regalado. 15 vueltas seguidas, eso se dice pronto, 15 vueltas luchando uno con otro. Impresionante. Ahora el que tiene la posición es Chiqui. Moreno está tercero. Ah, qué bonito. Mira cómo se le abre, se le abre, se le abre por fuera. Ahora le quiere devolver la moneda a Chiqui. Vamos a ver ese paralelo infinito. Mira cómo se ponen. Vamos a ver quién tiene el interior. Parece que Chiqui. Moreno va a tirar de freno seguro. Fíjate cómo tira de frenos. Va a cambiar en la trazada. Quiere salir traccionando mejor en la subida. Chiqui, que lo ve venir. Se le tapa, le tapa, le tapa. Wax Carlitos ya está ahí, ¿eh? Wax Carlitos está a menos de 3 segundos. Juana lo suyo, el piloto colombiano haciendo un carrerón impecable. Moreno segundo, Chiqui tercero ahora. Impresionante esta lucha. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Vemos ahí a Chispa, que se suscribe al canal otra vez, 4 meses, grande Chispa, qué grande eres. Quédate porque vas a ver una lucha de 15 vueltas, si no estabas, mírate la carrera repetida porque lo vas a flipar. Los pilotos a plus, lo que están dando todo, lo están dando todo, lo están dando todo. Fíjate, fíjate Moreno cómo está cerrando, sabe que va a entrar en la última vuelta, una última vuelta que ya está Juan, que va a su mundo, está en su mundo, está volando el piloto colombiano que también tiene la vuelta rápida en un 37.5, 7.5, espectacular. Vamos a ver ahora, Chiqui le queda una vuelta, Moreno tiene que aguantar como sea, Wax Carlitos a 3 segundos, no creemos que pueda llegar, ojo que Chiqui le quiere devolver, ojo que Chiqui se la quiere devolver, ahora por dentro, aguantando Moreno por fuera, impresionante, se tocan un toquecito, 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 pero no pasa nada, siguen, sigan, sigan. ¡Buah, qué bonito! Ahora Chiqui presionando a Moreno. Vamos a ver a la última lucha. ¡Uy, Chiqui! Consigue meter el coche, Chiqui. Impresionante. Vamos a ver la bajada. Ahora parece que sí, que Moreno lo tiene mejor, que Moreno tiene que defender algo menos, pero no te puedes fiar de un piloto de tope de gama, porque son muy buenos también. ¡Guau, qué bonito! Wax Carlitos recuperando muchísimo, a menos de 3 segundos. Vamos, vamos, Wax, Racing Time quinto, sexto Guillem, séptimo Juan y Nico, octavo Zurumbón, y vamos a ver al líder por dónde está pasando. Está terminando, nos vamos a quedar aquí para felicitar al gran Juan, al piloto colombiano de RRC, que ha hecho un carrerón impecable, espectacular. Buah, sin palabras la carrera, nos dice Vilanova, Gran Turismo, Steven. Grande Juan, aplaudiendo, pasada por la bandera de cuadros, y el que va a llegar segundo al final, el que ha ganado la batalla, parece que va a ser Moreno. Sí, 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 es Moreno de Chávez en esa segunda plaza, merecidísima. Cualquiera de los dos que ganara, se ganaba, era merecida. Cuarto, Wax Carlitos. Quinto, Racing Time de Zafiro Negro Motorsport. Sexto, va a entrar el gran Guillem, que está entrando en el último sector, y ya se ha terminado la carrera. No entiendo el porqué. Creo que lo tenían. He copiado la sala y lo tenían con poco tiempo. Una lástima. He subido 6 posiciones. Uf. Vamos a ver los resultados. Primero vamos a cantarlos. Juan de RRC, merecidísima victoria, que se lleva también la vuelta rápida con un 37.5.75 en la vuelta número 11. Segundo Moreno, impresionante la lucha que nos ha dado Moreno, espectacular. Tercero el gran piloto de tope de gama Chiqui, que ha hecho las delicias del público. Cuarto Wax, que ha estado ahí luchando, luchando hasta el último momento, también intentándolo. Quinto Racing Time de Zafiro Negro Motorsport. Sexto Guillem del equipo Tepica Racing Team. Séptimo Juan y Nico, su compañero escudería. Y cierra la clasificación Zurrumbón, también de Tepica Racing Team. Recordemos que Jonin Estampo no ha podido participar por la pedalera, Cletus Machín tampoco, Urbano, que estaba enfermo, desde aquí un gran abrazo. Y el gran Tusain, que ha estado luchando, pero con la conexión ha tenido un pequeño fallo de conexión y ha tenido que abandonar, rompiendo motor. Una lástima. Me caí al final, Moreno dice, una media vuelta más y me caigo de la sala. Uf, menos mal que no ha pasado, menos mal que no ha pasado. Impresionante, chicos. Buah, vamos a guardar la repe porque estas son las repes que se tienen que guardar. Luego la tendréis colgada también en el Twitch, la colgaré también en YouTube. Todas las dos carreras para el directo, para que lo podáis ver. Dos carreras que han sido de auténtico infarto, Han sido, buah, impresionante. Vimos ahí a Chiqui felicitando a Moreno. Yo te felicito a ti, Chiqui, porque ha sido, buah, un escándalo. Un escándalo, es casi un escándalo. Ha sido un escándalo. Y cuando vemos ya las 9:24, vamos a ver quién hay por ahí para hacerle una raid. Nos vamos a ir con Lobo de raid. Lo tengo que también, un compañero que se lo merece, Barra right, espacio, SGO, Lobo.
Lobo que también castea, corre, se merece que estemos ahí. Ahora me toca a mí correr, dice, bueno, correr, dice Tonio, qué grande. Vamos, vamos. Permite iniciar un raid hacia otro canal. Utiliza un raid para cancelar raid. No, bueno, yo quiero raid. A ver si está hecho. Barra raid. Espacio SG. Ah, me he olvidado la... me he olvidado el... Raid espacio SGO. Lobo rastrero. Ahora sí, me parece... Que nos vamos de raid, supongo, vaya, porque me estoy volviendo loco. A ver, es. No, es ese geo lobo, ya lo decía bien. Me cago en Chen Chum Sha. Hostia, la que estoy liando, tío. Barra raid espacio SGO barra baja lobo. Ahora sí, es que como cambió el nombre. Vamos. Espero que haga la raid esto. Porque ya me estoy volviendo loco de verdad. Me estoy volviendo loco de verdad. No sé, mientras tanto, si podéis decir a ver qué os ha parecido este carrerón, ¿eh? Carrerón impresionante que hemos tenido en esta segunda manga. Brutal. Buah, espectacular, ¿eh? Voy a intentar hacer la raid desde el otro lado. A ver. Elige un canal de raid. Lobo. Iniciar raid. Yo diría que ahora sí, ¿no? Chicos. Sí, ahora sí. Vamos con Lobo, todos apuntaros a esta raid, que estará súper contento el compañero. También gran caster, gran piloto, hay que darle apoyo. 26 espectadores dándolo todo, impresionante. Recordad que vais a tener la carrera en YouTube en breve, en 5 minutitos. Y en Twitch también quedará colgada en cuanto cerremos el directo. Carrera para ver una y mil veces, ¿eh? No sé si tenéis algo que decir, compañero, pero ¡buah! Impresionante.